privilegio de poder estar ahora con todos ustedes este jueves por cuarta semana consecutiva. Voy a primero decir un poquito o hablar un poquito sobre quién soy para que todas me puedan conocer y luego me gustaría también que ustedes se presenten también para conocerse. Tenemos también una invitada hoy del condado de Monterrey. Ella se llama Maya Carroll y ella está con nosotros. Está escuchando también porque quiere también aprender un de todos nosotros para poder hacer publicidad en la televisión, en la radio, para poder ayudar a las mujeres agricultoras de todo nuestro condado principalmente. Lo voy a explicar un poquito en inglés para que nuestra invitada también lo entienda. Maya, I was just introducing myself and saying that I will, after we do this first introduction, and then everyone will introduce themselves, and then we will have a chance to have a conversation with you about how we can reach the community, the farm worker community, especially here in Monterey County. Although we have also guests from other counties in California also too. En primer lugar, quiero decirles a todos ustedes que tengo una gran admiración por todas las mujeres que trabajan en el campo. Siempre empiezo mis conversaciones de esta forma, porque es cierto, llevo 26 años trabajando como médico, dando servicios a las familias del este de Salinas, familias principalmente que trabajan en el campo. Trabajo en una de las clínicas del condado de Monterrey y con un grupo de 8 médicos en nuestra clínica, y con otras 8 clínicas más en todo el condado, dando servicios a toda la comunidad de Salinas. Tengo una gran admiración a todas ustedes porque después de 26 años trabajando me he dado cuenta que ustedes son verdaderamente las líderes. Pero no son las líderes campesinas, son las líderes de la familia, son las líderes de su comunidad. Y lo veo todos los días cuando vienen ustedes con sus niños a las clínicas. Ustedes son las que traen a los niños, las que se preocupan por cómo van la escuela, se preocupan también sobre la salud del niño, se preocupan también sobre su comunidad. Por eso, como les digo, tengo una gran admiración hacia todas ustedes. En las últimas semanas hemos hablado de muchas cosas y no quiero repetirlo porque a lo mejor no es necesario, pero para las personas que están aquí por primera vez, la razón por la que estamos aquí es muy sencilla. Los médicos de aquí del condado de Monterrey, los médicos especialmente que trabajamos para los trabajadores del campo, queremos ahora decirles que estamos con ustedes. Ustedes no están solos en esta pandemia. Y no se lo quiero decir solo con palabras, pero se lo quiero demostrar con acciones. Por eso todos los jueves nos reunimos a las 7 de la tarde para poderles dar información sobre temas de actualidad sobre el COVID. Y hoy el tema de actualidad es el siguiente. En el condado de Monterrey hemos pasado los mil casos de positivos de COVID. En el condado de Kern, el condado de Fresno, el condado de Ventura, donde ustedes están trabajando, vemos que los casos siguen subiendo y subiendo y subiendo día a día. Pero suben principalmente en los hispanos, en los mexicanos. Suben principalmente en las personas que trabajan en el campo. Entonces, este es un fuego que se está extendiendo. Y es un fuego que nos está afectando a nosotros, a los hispanos. La pregunta es, ¿qué podemos hacer las líderes campesinas para parar este fuego? Y el mensaje que les doy a ustedes hoy en día es que ustedes ahora no son líderes campesinas, ustedes ahora son bomberas. Son personas que, ¿lo dije correcto, Irene? ¿Bomberas? ¿Ese es el nombre que tenemos en México? Ustedes ahora mismo nos tienen que ayudar a apagar este fuego. Porque sin su ayuda, este fuego se sigue extendiendo por toda California. Ustedes recuerdan los fuegos que teníamos el año pasado, ¿verdad? En el norte de California. Los teníamos en Los Ángeles. Bueno, este virus es como un fuego también, que se extiende de una forma rápidamente, sin pedir permiso. Y se extiende simplemente cuando estamos cerca unos de otros, cuando estamos hablando, cuando no llevamos las máscaras. Este fuego se extiende cuando estamos en contacto con otra persona que también está enferma.
¿Por qué nos afecta a los hispanos más que a otras razas? Bueno, nos afecta más porque nosotros estamos, bueno, ustedes, y bueno, yo también, porque estamos trabajando todos los días. Estamos expuestos al virus. Luego, muchos de ustedes cuando van a casa viven en casas pequeñitas, donde el contacto es muy fácil también. No tenemos suficiente protección, a lo mejor en el trabajo. A lo mejor a veces el mayordomo no nos da mascarillas, o no tenemos sitios para lavarnos las manos. A lo mejor vamos en autobuses o compartiendo raites, ¿verdad? Entonces, todo esto nos está haciendo a los hispanos ser los que estamos sufriendo esta enfermedad principalmente. Entonces, la pregunta que tengo para ustedes ahora mismo es, ¿qué podemos hacer en el condado de Ventura? ¿Qué podemos hacer en el condado de Kern? ¿Qué podemos hacer en el condado de Santa Cruz, de Monterrey, en Fresno? ¿Qué pueden hacer las líderes campesinas para ayudar a parar este fuego? ¿Tienen ustedes las herramientas para parar este fuego? ¿Verdad? Los bomberos tienen agua, tienen carros grandes que van y pueden parar el fuego, están protegidos para parar el fuego, pero ustedes están preparadas para parar este fuego. Entonces, esta es la razón por la que estamos hoy aquí. Hoy quiero hablar, sobre todo, quiero escucharles a ustedes, porque quiero que mi invitada hoy, Carol Mea, del condado de Monterrey, ella quiere escuchar las historias que están ustedes sufriendo, las historias que ustedes están escuchando, para ella poder hacer vídeos, mensajes de radio y poder llegar a todas sus comunidades para ayudar, principalmente ayudar a que las personas que están ahora, que tienen miedo de poder hacerse la prueba del coronavirus, para ayudar a las personas que a lo mejor nos tienen miedo porque a lo mejor piensan que les van a despedir del trabajo, porque tienen miedo que a lo mejor les van a mandar un bill, si van a hacerse la prueba, porque tienen miedo de que si se hacen la prueba a lo mejor van a dejar de trabajar y no van a poder ganar dinero durante esas semanas. Queremos saber qué es lo que está ahora mismo ocurriendo en los campos, en las comunidades suyas. Yo escucho muchas historias todos los días cuando hablo con ustedes por teléfono sobre lo que está ocurriendo, pero hoy quiero escuchar las historias de ustedes y quiero que se las cuenten a mi compañera Carol para que ella pueda comprender un poquito qué mensaje tenemos que dar a la comunidad hispana para que ellos se protejan en primer lugar, en segundo lugar para que también se hagan las pruebas del coronavirus, ¿verdad? Y en tercer lugar, ¿qué mensaje tenemos que dar para quitar esos miedos que tenemos para poder combatir esta enfermedad? Porque lo que está claro es que el fuego está delante de nosotros. A lo mejor no lo estamos viendo, pero podemos oler el humo que se está acercando. Podemos ver las llamas a la distancia. Y la realidad es que como no empecemos a actuar de una forma rápida y energética, todos, líderes campesinas, los dueños de los campos, de la agricultura, los hospitales, los médicos, todos los grupos que estamos ahora mismo apoyando a los campesinos, como no empecemos a actuar de una forma rápida, cada vez el fuego va a ser más difícil de pararlo. No les quiero asustar, porque la realidad es que tengo esperanza de que podemos controlar este fuego, pero tenemos que hacer más de lo que estamos haciendo ahora. Lo que estamos haciendo hasta ahora no es suficiente. Y en este momento, mañana, por ejemplo, se van a abrir las peluquerías, se van a abrir muchos centros que estaban cerrados. Y nuestra gente quiere ir a la calle, los niños quieren jugar, quieren reunirse unos con otros, las personas quieren ir a los restaurantes a comer, queremos salir de este aislamiento que hemos tenido, de esta cárcel que hemos vivido durante estos últimos 3 meses. Pero la pregunta es, si hacemos eso, ¿cómo lo vamos a hacer de una forma para protegernos a nosotros y proteger a nuestras familias? Entonces, esa es la razón por la que estamos aquí. Estamos aquí para buscar soluciones, no para dar miedo, porque miedo hay suficiente ahora mismo. No nos hace falta más miedo, pero hay que buscar soluciones. Y creo, como digo, que ustedes, las líderes campesinas, saben perfectamente dónde están las respuestas. Y por eso estamos aquí, porque queremos escucharlas. Voy a traducir de una forma breve lo que he hablado a mi compañera Carol. Y ahora vamos a abrir un poquito esta oportunidad para hablar de este tema.
Carol, I was introducing, telling them why we are here. Basically, we are here because we want to hear from them what's going on right now in their communities. And we have people from Leaders Campesinos who come from all the way from Ventura County. We have them from Kern County. We have them from different parts of the state, but they are experiencing similar problems that we are experiencing here in Monterey County. And the message that I'm telling them is that now we want to hear a little bit about their stories. Because if we hear the stories, the difficulties that they're having, for example, to protect themselves, to protect their families, if we hear what are the difficulties that they're getting, they're having to get tested, what are some of the roadblocks, then we may be able to have a message that will be effective to them. So Carol, I'd like you to introduce yourself and just maybe just say a few minutes, say who you are, where you work, and try to summarize a little bit why you're here. Also, too. Y les voy a presentar ahora a mi compañera Carol Mea. She es la directora de comunicaciones del condado de Monterrey. Ella es la que trabaja con otros médicos para desarrollar vídeos que van luego a la televisión, mensajes que van a la radio. Y quiero que ella se presente a todos ustedes en principio para decirles un poquito sobre ella y sobre lo que hace. So, Carol, if you want to introduce yourself, tell us a little bit about who you are and what you do and why you're here. Just maybe in 3 minutes or so. Thank you. She might be on mute. No, ¿qué número era? A ver. ¿Qué? Let's see. Unmute. Carol or Maya? Can you hear me now? Oh, there. Can you hear me now? Yes. Mia, I don't know if you were listening to what I was saying, but basically. Yes, I did. Yeah. I had to unmute myself. I forgot about that. That's okay. No, if you just want to just in 3 minutes, just introduce yourself, say who you are, what you do at work, so that way they can establish trust and they understand what you're trying to do today. Thank you. Sure. And I'll go slowly. Are you going to be translating for me? I will. Okay, so they already know my name and where I work. Mm-hmm. Why don't I start with kind of why I'm here? I have worked in communications for the county for 20 years, and I have never experienced. Go ahead. Go ahead. I have never experienced an emergency like this pandemic. So, mi compañera Emilia, Carol, lleva trabajando por 20 años para el condado de Monterrey, haciendo comunicación, haciendo mensajes a la comunidad, y es la primera vez que ha experimentado una situación tan difícil como la de ahora con la pandemia. This is such an unusual situation affecting so many different people. I find that I've learned how much I do not know about our field ag worker community and the things that are important to them, and that's why I'm here to learn. Ella tiene que reconocer que no sabe mucho sobre lo que se está ocurriendo en la comunidad hispana. Por eso quiere ahora escuchar de ustedes cuáles son los problemas que están experimentando, las dificultades que están experimentando. Sometimes think everyone is the same and they have the same problems or the same opinions, and that you can say the same message to each person. But I think in this case, that is not the case. I think people like me need to learn what is important to our unique community groups and how that might encourage. The more I know, the more I can encourage them to be safe and healthy. Sí, ella lo que quiere es que la comunidad hispana esté saludable, que esté especialmente ahora en la pandemia, que esté sin peligros, y por eso quiere saber más un poquito de sobre todos ustedes. So what I'm hoping to hear today and hoping that you will share with me are some of the stories about how ag workers and field workers feel about the coronavirus, the things that make them afraid,
And also the things that make them afraid about getting help, what might prevent someone from getting help. That might help find solutions for people to get tested and get assistance and be safe in their homes as well as their work. Entonces ella, la primera pregunta que tiene es, ¿cuáles son las dificultades que tienen ustedes ahora mismo para recibir servicios, para ir a hacerse las pruebas, para ir al médico? ¿Cuáles son los miedos que tienen sobre este virus? Porque si sabemos cuáles son esas dificultades, entonces podemos saber cómo poder ayudarles y cómo utilizar la televisión, la radio, para poder dar esos mensajes y superar esas dificultades. I think that's an should I go on or should is that enough? I think that's perfect. Creo que pues con esto lo que me gustaría en primer lugar es si podemos ir e introducirnos, decirnos nuestro nombre en primer lugar, de dónde estamos, un poquito de dónde vivimos, si tienen ustedes niños, no tienen niños, si trabajan en el campo. Un poquito cada una, a lo mejor en 15 segundos, introducirnos para que así nos podamos conocer todos. Si quieres, empezamos por Irene. Ok. Hola a todas, yo me llamo Irene, soy gerente de Relaciones Públicas de Líderes Campesinas. Estoy aquí en Sacramento. So Irene is the director of public relations in Sacramento from Líderes Campesinas. And Claudia Quesada, do you want to unmute and introduce yourself? Claudia, ¿te quieres quitar y presentar, por favor? En inglés, a ver. Hola, soy Claudia, aquí en el condado de Ventura. Estoy como interventora de víctimas, pero a la vez también apoyamos a como organizadora, especialmente en lo que es la campaña de acoso asalto sexual, abogar sobre enforzar entrenamientos para nuestros trabajadores en prevenir lo que es la violencia sexual. Gracias. And Claudia works to prevent domestic violence and sexual violence in Ventura. She's one of the leaders in Ventura County. Mm-hmm. Marta Ramírez. Bien, Marta, si primero tiene que quitar poner el micrófono activo, por favor. Gracias. O a lo mejor, Irene, a lo mejor podrías ayudarnos a quitar los micrófonos ahora mientras hacemos las presentaciones. Sí, Marta, si quiere presentar, por favor. Gracias. A ver, ¿se me escuchan? Sí, escuchamos. Mi nombre es Marta y soy voluntaria con Líderes Campesinas desde la costa central. Muy bien, soy Marta. Y yo quería decirle algo. Dígame, Marta. A mí sí me da miedo ir a hacerme la prueba porque en agosto del año pasado a mí me dio la neumonía. Y hace como el viernes pasado estuve en la casa como con mucha fiebre y estoy arrojando flema verde, pero tengo mucho, no sé, me da mucho miedo de ir. So, Marta, thank you for, gracias por comentarlo. So, Mia, we have a very good example here. So, Marta, she's from the Central Coast, one of the volunteers, and she said that she had fever last Friday. She's inflamed, and she thinks that she may have the coronavirus, but she is very fearful to go because she had an infection of the lungs last year. So Marta, vamos a responder a esa pregunta. Lo estoy apuntando aquí y lo que vamos a hacer es vamos a seguir todas las presentaciones para conocernos todos y luego vamos a volver a su pregunta. Pero me alegra saber que compartió esto con nosotros. Sí, quiero gracias. Que Ramona se presente también, por favor. Ramona, hay que quitar el mudo. Ahí. Buenas tardes. Mi nombre es Ramona Félix, con Líderes Campesinas del Valle de Coachella. Bienvenida, Ramona. So Ramona is from the Coachella Valley. She's one of the leaders over there too. Elizabeth?
Ramona es la coordinadora estatal, statewide coordinator. Good. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Yo soy Elizabeth Martínez y yo también trabajo con Líderes Campesinas y yo estoy localizada en el condado de Kern. Todo el condado de Kern, yo me encargo del norte y mi hermana Yesenia Martínez se encarga del sur del condado de Kern. Y me da un gusto estar aquí con ustedes. Muy bien, bienvenida. So, Maya Elizabeth is from Kern County and she's one of the coordinators there. Now, we can go to Rosalba. Hola, mi nombre es Rosalba y soy voluntaria aquí en el Comité de Líderes Campesinas de Costa Central, especialmente en Santa María. Quiero hacer un comentario breve. Ahora que con la ayuda de ustedes, gracias, pudimos andar haciendo la distribución de las máscaras, de las mascarillas, nos dimos cuenta directamente yendo a los campos agrícolas que hay mucha incredulidad de la gente. Que se está formando esta incredulidad por el miedo a dejar de trabajar y quién va a pagar sus biles, quién va a pagar su renta, se bloquean y quieren, adentro de ellos nos demostraron que sí hay un miedo, pero ellos se están bloqueando y se están poniendo una barrera donde no quieren pensar en eso y quieren irse más por todo lo que son las fake news, donde les dicen que es inventado, donde les dicen que no existe. Entonces están creando una barrera mental que no ven la realidad de la problemática. Muchas gracias. Muy interesante. So, Rosalba is from Santa Maria, from the coast, Central Coast Maya, and she's distributing face masks and she goes to the fields and she's been noticing that that there is a lot of right now, especially with men, they don't believe that this is true. They think that this is not really affecting, it's going to affect them. And the reason is because they are denying, they are on denial. They don't want to have the risk to go lose work. And if they lose work, how are they going to pay the bills? So the way they try to deal with this situation is just they ignore it, or basically they didn't pay attention. Muchas gracias, Rosalba. Muy interesante su comentario. Volveremos a ver después. Especialmente enfocándome en indocumentados. So, Rosalba mentioned that this is more serious in foreign workers who don't have their papers. Muy bien, Rosalba. Volveremos a ese tema tan importante después de las presentaciones. Muchas gracias. Ángela, ¿se quiere presentar? Buenas tardes. Mi nombre es Ángela. Soy gerente de programas para Líderes Campesinas. Mucho gusto. Bueno, es la primera vez que me conecto por video, pero les he escuchado las últimas veces también. Bienvenida. Ángela is one of the leaders and she organizes programs for Líderes Campesinas. Sacramento también, gracias. En la zona de Sacramento, muy bien. Sí. Y ahora tenemos a Carmen Castillo. ¿Se quiere presentar, por favor? Carmen, ¿puedes quitar el mudo, por favor? Ok, ya. Sí, buenas noches. Mi nombre es Carmen Castillo. Yo aún todavía no soy una líder campesina. Yo las conocí por medio de un taller que yo les di a ellas. Entonces, me interesa mucho su trabajo que ellas hacen y más porque es con la gente que trabaja en el campo, que es el trabajo más difícil y los que necesitan mucha más ayuda. Entonces, estoy muy interesada en todos los temas que ellas tienen. Y soy de Salinas. Muy bien, bienvenida. So Carmen is from Salinas and she has done some training into this group. And she's not part of the group yet, but she's very interested in farm worker issues. Muy bien, Claudia Quesada, su turno. Claro. Ya me presenté, pero si gustan lo vuelvo a hacer de nuevo. Si se presentó, es verdad, usted era de Ventura, ¿verdad? Sí, correcto. Cambió de lugar. Cambió de lugar, bueno, no importa. Pues vamos a ver ahora Adriana Santos. ¿Liliana? Adriana Santos. Liliana, creo. Sí, yo acabo de entrar. Buenas tardes.
Disculpen, buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Adriana. Buenas tardes. Soy Liliana de la Fuente, soy del comité de aquí de Soledad. Bienvenida, Liliana. Soy Liliana, is from Soledad. Sí. Muy bien, bienvenida. Adriana Santos, ¿se quiere presentar? Adriana, tienes que quitar el mudo, por favor. Okay. Y si no, podemos pasar a Berenice. Berenice. Soy Berenice Hernández, voluntaria de Líderes Campesinas aquí en Greenfield. Bienvenida, Berenice. So Berenice is from Greenfield. And Miriam. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Miriam del Comité de Líderes Campesinas de Salinas. Mucho gusto. Bienvenida. Miriam is from Salinas. Josefina. Buenas tardes, mi nombre es Josefina Muñoz y pertenezco al Comité de Soledad. Gracias por la invitación. Bienvenida, Josefina. Josefina es from Soledad. And then we have Juana. Sí, buenas tardes, mi nombre es Juana Ramos y soy del Comité de aquí de Soledad. Gracias. Muy bien, Soledad está ganando de momento, son las más famosas hoy. So Juana is also from Soledad, also. En Rosa López. Rosa López. Si puedes quitar el mudo. Ajá. Okay. Buenas tardes, mi nombre es Rosa López, soy del Comité de Greenfield, California, del Condado de Monterrey. Bienvenida, Rosa. So Rosa is from Greenfield. En Andrea. Hola, mi nombre es Andrea y soy la representante de aquí de Costa Central de Líderes Campesinas. También tengo un comentario. Sí. Estaba hablando con algún supervisor de una compañía. Me estaba diciendo que algunas personas que de su compañía han tenido los síntomas de fiebre y ellos lo han mandado al doctor, pero el doctor les dice que pueden volver al trabajo. Y él teme de que sigan contagiando a sus demás empleados. En eso yo también tuve un examen del COVID fue antier, y fue muy doloroso porque estaban diciendo que no era doloroso, a mí me dolió mucho porque yo no sé si estaba muy bien entrenada esa enfermera, pero me dio muchísimas vueltas aquí en la nariz, la cosa esta, y estoy esperando a ver los resultados. So Andrea is from the Central Coast and she has the concern that some farm workers, when they have fevers, and they go to the doctor, but the doctor said that it is okay for them to return to work. She's also mentioning that she was tested in the other day, and it was very painful because they had to put the Q-tip in her nose, and that was a little bit painful. Muchas gracias, Andrea. Vamos a ver qué más tenemos que nos ha presentado todavía. Miriam, ¿se ha presentado? Sí, ya. Falta Audelia. Audelia. Sé que Audelia está aquí, pero no sé cuál número es. Sí, pero no sé cuál número es. Audelia, sí, puedes. Audelia. 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 Muy bien. Y las personas que nos han presentado, por favor, si se quieren presentar ahora, decir su nombre y de dónde son. Gracias. Yo me quiero presentar. Mi nombre es Cintia Hernández. Soy del Comité de Greenfield, California, del Condado de Monterrey. Bienvenida, Cintia. ¿Quién más? Gracias. Hola, Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Calderón y quiero presentarme. Soy del Comité de Líderes Campesinas de Soledad, California, aquí en el Condado de Monterrey.
Bienvenida, María, en Soledad. Gracias. Mi nombre es Jocelyn Islas, de Salinas, California. Bienvenida, Jocelyn. Gracias. Bueno, también sé que está aquí Audelia, que me mandó texto, pero ella está en México y tal vez algo no está funcionando, pero ella sí es presidenta de la mesa de líderes campesinas y es de Greenfield. Muy bien, bien. Pues bienvenida Audelia también. Bien. Y aquí, ¿qué es CCA? ¿Viva? Muy bien. Si alguien más no se ha presentado, esa es la oportunidad para presentarse. Sí, buenas tardes. Soy Elizabeth Pérez, voluntaria de Líderes Campesinas de la Costa Central. Bienvenida, Elizabeth. Muy bien. Alma, yes, yo soy Alma Rosa from Tulare County. Bienvenida, Alma. Muy bien, bueno, pues si alguien se presenta, no se ha presentado, puede. Puede también ahora hacer comentarios. Entonces, creo que ahora tenemos que hablar un poquito de estos problemas que ustedes encuentran. Hemos hablado sobre la incredibilidad, que hay muchas personas que no piensan que esto es cierto, y que piensan que esto es un bulo, ¿verdad? Hemos hablado también del miedo que hay, del miedo a hacer el test, como nos decía Marta. Hemos hablado, como decía Andrea también, de que a veces este test a veces es molesto, sobre todo cuando el test se hace en la nariz. A veces se puede hacer también en la boca y también se puede hacer en la saliva también, estamos haciendo intentos ahora, y se puede hacer en la parte de delante de la nariz también, que es menos molesto. Hay diferentes tipos de test. Pero estos son algunos de los problemas. ¿Qué otros problemas? ¿Qué es lo que escuchan ustedes ahora mismo a sus vecinos, a las personas que trabajan en el campo? ¿Cuáles son las dificultades que tienen ellos ahora mismo para tomarse este virus, este fuego que está llegando, para tomárselo en serio? Yo escuché un comentario, bueno, me lo estaba platicando y me dijo la persona, ¿por qué si es verdad que dicen que existe este virus, no han inventado una vacuna si se quita supuestamente lavándose las manos con agua y jabón? So, muy buena pregunta. So, Carol, one of the we are asking why do people don't believe this is true? And someone said, well, and maybe if there is not a vaccine, and then people just wash their hands, maybe just by washing their hands, that's enough. This is not very serious. Más comentarios. Las personas no se toman este virus en serio. So if you can control the virus by washing your hands, it must not be too dangerous. And also, if there is no vaccine, maybe this is not very serious, because if this was serious, we would have a vaccine already that would be taken care of. En más comentarios, ¿por qué algunas personas no se toman esto en serio? Yo se lo voy a decir muy claramente. El machismo, así de claro. Yo estoy con hombres y me dicen, no, doctor, yo soy fuerte. Sí, yo este virus a mí no me puede. Yo le puedo al virus. ¿Han oído esto en los hombres? ¿Tienen los hombres más miedo a este virus? ¿Tienen las mujeres más miedo a este virus que los hombres? ¿Es cierto o me lo estoy imaginando esto yo? Es verdad. Lo que he escuchado aquí en el condado, doctor, es que la gente dice, alguna gente de la comunidad dice,
pero ¿cuál virus? Si esa enfermedad ya existía, puede que es neumonía, pulmonía, son síntomas similares. No creen mucho que el virus existe. Ah, sí. No, todavía estás en el Zoom, ¿ok? So, Carol, they're saying, this virus, this machismo, this culture that men are strong, they're invincible. Men said, no, this virus is not strong enough for me. I can defeat it. In addition, well, we already had this before. This affects the lungs, and people got infected with the lungs before, so this is not a big deal. I'm sorry, you said that they think people have already been affected by it, and so then and they live, so it's not dangerous, so it's not a big deal? They think that this virus has been here for ages, because this virus hurts your lungs. And we've had infections in the lungs, lung infections for years and years. So they think this is the same lung infection that we've had in the past. Más comentarios. ¿Por qué no nos tomamos este virus en serio? Hay muchos, perdón, Andrea. Sí, Andrea. Hay muchos personas que están diciendo que es que tal vez sí exista el virus, pero que no quieren que haya vacunas porque es como para controlarnos a nosotros como personas, que para que nos inyecten el chip, o algo así, que va a ir dentro de esa vacuna. Entonces, muchas personas temen a que si hubiera una vacuna, les haría más daño la vacuna que como dicen, es más peligroso la solución que la enfermedad. So Andrea says that some people think that even if we get a vaccine, the vaccine is worse than the disease, because the vaccine is a way to control ourselves, that they don't trust even on the vaccine. So lack of trust on the healthcare system. Mm-hmm. I think that's a common denominator. Más comentarios. Yo tengo el comentario nada más que miedo. Yo pienso miedo a que le digan que tiene uno el virus. So there's a lot of fear that if you get tested, then you have the virus. So then, since if I don't get tested, maybe I don't have to deal with that fear. Doctor, también el miedo a morir. Importante. Por supuesto. No tanto, yo siento, doctor, también no es tanto por el machismo, porque yo conozco algunos señores que ellos que están bien, como se dice, conscientes, que sí están llevando a cabo su cuidado, su protección. Yo siento que más que nada es más información y cuidado, pues como la gente que trabaja en el campo, pues tiene que trabajar, ¿verdad? Y pues yo siento que también darles más información y a los encargados, porque de ahí empieza, ya ve que tienen que trabajar por conjunto, y yo siento que sí es falta de información. Muchas gracias. Liliana believes that this lack of information, and that information should be given to the foreman. The foreman have a lot of hard British. The farm workers believe what the foreman says. So I think we need to communicate with the foreman, educate the foreman about this disease, so that way he can also educate the workers. Muchas gracias, Liliana. Would you say the farm field workers trust the foreman more than they would a doctor? Let me ask a question. Maya pregunta, ¿quién confía más ustedes o los trabajadores del campo en general, el doctor o el mayordomo? Pues en el doctor. Sí, en el doctor, pero la cosa es que tenemos que trabajar y tenemos que obedecer, pues, porque se tiene que trabajar, ¿verdad? De como una forma u otra, tenemos que trabajar y obedecer al mayordomo, porque eso es lo que se está tratando en la cuadrilla. Yo tengo un primo que trabaja en el campo y él es mecánico, y es lo que dice él, que en la hora del break
sí lo toman en cuenta los 6 pies de distancia, pero a la hora de trabajar, de cosechar, ya ahí se junta la gente. So Liliana is saying that they trust the doctor more, but it's difficult to access the doctor because many people don't have insurance. But they see the foreman every day, and the foreman is the one who leads them, who gives them instructions. So it's very important to educate the foreman. The other comment that she makes is that people in the fields, sometimes they cannot keep the 6 feet separation. They have to work very close to each other. So they have to follow what the foreman tells them. Produce and make sure that you collect all those strawberries today. So one thing is that what they know is what they should do, and then the other one is the reality of what they have to do. También es muy importante saber de que casi la mayoría de las personas que están en el campo no van al doctor, no tienen cómo ir al doctor, prefieren ellos automedicarse a que ir al doctor porque se les sale muy caro o que no tienen algún aseguranza que les cubra para poder poder tener unos atención médica. Entonces es creo que con la mayoría del tiempo se la pasan con un mayordomo y creo que como el mayordomo es quien los manda a ellos todos los días, ellos creen más a veces en los mayordomos que en los propios doctores. Sí, no puedo ver su nombre. ¿Me puede dar su nombre para sí, dígame. Soy Andrea. Hey, Andrea. So Andrea is saying, Carol, that many farm workers don't have insurance. So they don't have the luxury to go to see the doctor. Sometimes they take medicines and home remedies. On the other hand, they see the foreman day after day. That's the person who really is running their lives at this point. Thank you, Andrea. Muchas gracias. A mí me gustaría agregar algo también. Sí. Algo que nos tocó vivir cerca fue que un sobrino de mi esposo le pegó el COVID. Y hace poquito puso en el Facebook que no pasaba nada, que no era como lo estaban diciendo y que que era como una simple gripa. Entonces yo pienso que todo eso ya se también de las personas que ya lo vivieron, que no estuvo tan fuerte, también lo están regando. Y como ya tratamos de integrarnos a la normalidad, entre comillas, pienso que eso también tiene mucho que ver con los casos que están aumentando. Sí, la que habló es ahora Adriana. Sí, Adriana. Sí, gracias, Adriana. So Adriana is mentioning that she knows, for example, an example, a family member got COVID. And it was like the flu, but it was a little milder. So he said, this is not as serious as we thought. So this is really more normal than I expected. So some people are losing the fear to the virus, and then they are sharing that with other members in the community. Mm. Thank you, Adriana. Muchas gracias. Mm. Sí, Rosalba, okay. ¿Tiene una pregunta? No, quería agregar un poquito más de lo que a mí me ha tocado escuchar con los campesinos directamente. Hablando de cómo empezó usted la pregunta, ¿en quién creen más, en el doctor o en el mayordomo? Sí. Nuestra gente, nuestra comunidad campesina inmigrante indocumentada que no tiene acceso a doctores, su líder principal de momento, su guía de momento es el mayordomo, el contratista, supervisor, llámese como se llame. Y a mí me han hecho comentarios que me dijeron, sí nos dieron un entrenamiento, pero nos dijeron que nos lo tenían que dar porque se veían forzados a dárnoslo, pero que eso no es cierto y que la producción no debe de parar, que no creamos en eso. Muy interesante, Rosalba. So Rosalba is saying that the especially undocumented farm workers, by the way, there are 45,000 approximately in the county. 45,000, half of the farm workers are undocumented. Their leader is the foreman, the contractor. Those are the ones who they trust, and then sometimes they get some training in the fields. But
after the training, the message is, this is, we do that because we have to, because they ask us to do it. But right now, you have to start working. We have to pick up those strawberries, and we have to do it fast. So basically, it's a double message that the farm workers are getting. Muchas gracias, so Rosana. they get the training, but then they tell them to go back to the way to go back to the way it was. They get the training, but they said we do the training. The foreman said we do the training because we have to do the training. We are forced to give this training, but you have to go back to work and work fast. Production is what counts right now. The training is not that important. I think it was Adriana who talked about a family member who got COVID that was a minor case and people would lose the fear of the virus. Did anyone else in the family get COVID? So, Adriana, el caso que comentaste de esta persona que es el sobrino, me parece que me comentabas, ¿alguien más en la casa donde vivía el sobrino enfermó con el coronavirus? Not in the house. Bueno, perdón, no en la casa, pero sí varios miembros de la familia se infectaron porque creo que venían juntos en un carro y de allí fue como se contagiaron. Pero sí también está otro primo de mi esposo que también lo agarró, que iba con el sobrino, y sí se infectó su esposa y su hermano de él. So Carly, Maya, it looks like sometimes the people who ride the car together, they get infected. And then once they get infected, they infect also the family members. But the family member who got COVID and it was minor, were other people in that same living arrangement? Did they get sick or were they able to not get sick? So Adriana, the initial one that you told us at the beginning, so el sobrino que se enfermó al principio, Adriana, ese con las personas con las que vivía en casa, ¿algunas de las otras personas que vivían en la casa se enfermaron también o fue él solo? Sí, de hecho, de los que se enfermaron fue un tío de ese sobrino que les digo. Su esposa del tío y su hermano del tío. En ese caso se enfermaron 4 personas. ¿Y esas 4 personas vivían en la misma casa que el sobrino? 3 de ellos vivían en la misma casa. So Maya, it looks like there were many family members who got infected, but no one got really serious about with the disease. Yeah, that would make it even more them lose the fear of it, certainly. That's right. ¿Alguien más tiene algún comentario de las dificultades que tienen los campesinos para recibir, hacer los tests, para ir al médico? Doctor. Sí. Quisiera hacer un comentario. Sí, escuchamos. Sí, no sé quién estaba hablando, pero les quería preguntar, por ejemplo, ¿han escuchado esta historia? No voy al médico, no voy a hacerme la prueba del virus porque me van a mandar un bill. No, aquí lo peor fue que no querían hablar y decir absolutamente nada a los muchachos porque son contratados que vienen de México. Ah, son los que tienen los que vienen con la visa. Sí, y no querían decir absolutamente nada cuando ya estaban contagiados, ya tenían el virus y seguían trabajando con nosotros hasta que nosotros nos enteramos, y lo que hizo el supervisor fue parar la cuadrilla, que por falta de trabajo
y resulta que nos corrieron a todos. So it looks like there is this group of workers who can hire already from the U.S. with a visa. It's called the H-2A workers, and they are extremely fearful because they depend on the foreman for housing, for food, for transportation, and they are very isolated from the community. They come here, they work, and then for a few months they go back to Mexico. So some of those, they live in very crowded housing. So when they get infected, they are very fearful to tell other members that are working in the crew that they are infected, because they want to hide that, so that way they don't expose the foreman in the company. Y todos viajábamos en una misma van, todos en el mismo raite, y ellos estaban contagiados con el COVID. So some of them were already infected, but they were all riding in the same van together. So they were hiding the truth just out of fear, although they were infected, and as a consequence, other crew members got infected too. Muchas gracias. Es un muy buen comentario. Hemos oído mucho sobre los trabajadores que viven contratados de México. Tienen mucho miedo para poder hablar. Están muy aislados del resto de la comunidad y muchos tienen miedo de, si se infectan, que van a volver a mandar a México otra vez, ¿verdad? Sí, así es. Ese es el gran problema. So there are all those farm workers who have been living in California for 10, 15 years. But now they are mixed with these new young farm workers who come from Mexico with those visas, who are very fearful about telling the truth. So when they are living again in very crowded conditions, when those new workers with this visa get infected, they don't say anything, and as a consequence, they infect everyone else. Would farm workers who have been here for 10 or 15 years, would they be more comfortable getting help if they were sick? Piensan que es más fácil los que viven aquí y llevan ya viviendo en Estados Unidos, aunque no tengan papeles, pero los campesinos que llevan trabajando, viviendo por 10, 15 años, para ellos es más fácil pedir ayuda que para estas personas que vienen ahora nada más con las visas de trabajadores, de los H2. ¿Crees que es más fácil para los que vivimos aquí pedir ayuda? Sí, es más fácil porque ellos es un poquito más problemático. Ellos siempre los tienen con la amenaza de no regresarles el trabajo, de no traerlos para otra vez para acá con el trabajo. Ese es el es la amenaza que siempre les tienen a ellos. Eso es Berenice, ¿verdad? Sí. No, soy Cynthia, pero estoy usando el teléfono de Berenice. Sí. So, Cynthia mentions that those H2A workers are extremely fearful, very, very fearful, because they think that they're going to be deported to Mexico or sent back to Mexico if they speak the truth. So yeah, it's like two different groups that you have to address the message. One is to the H2A workers who don't know where to begin even to get help, because they just came from Mexico and they are lost. But all those who have been living in this community for years, they are much more ready to get help because they already know the clinics, they already know, they trust the system and they trust the doctors, they trust, so that's a big, big difference. Yeah. Yo también quiero hablar algo. Yo también estoy de acuerdo con los de contratados, pero también los indocumentados, aunque se nos digan que es gratis, que no nos va a pasar nada, siempre está el miedo, siempre tenemos el miedo de ir y de estarnos checando y también trabajando en el campo, pues no se nos da esos beneficios que mucha gente en otros trabajos tiene. Entonces, ahorita, por gracias por la Unión de Campesinos, se les dio 3 días de doctor, pero yo, mi esposo siempre ha estado trabajando, tiene 16 años trabajando en el campo y nunca había visto esos
tres días de pagados, pues. Pero yo siento que es de los dos contratados y los que no estamos legalmente aquí. Muchas gracias, Liliana. Es Liliana, ¿verdad? Sí, Liliana. Sorry. Sí, no. Liliana is making a very interesting comment. There are like three categories. The farm workers who are working and they have the papers, it's much easier to get help to them because they have insurance. They already feel that they are protected. Then they have this second group who are the farm workers who have been here for 10, 15 years, but they don't have the papers. And they are very fearful to get a bill if they go to the hospital to get tested. They are fearful that they may lose their job and because they don't have the protections that they need. And then the worst group of all of them is these young Mexican workers who come with these visas, these H-2A worker visas that we talked about before. So it's like three different messages that you have. You see farm workers, they're all the same, but it's not the same. Right. May I ask if we had things that we wanted to share, health information or ways to get help or assurances that this would not affect your documentation or nobody would deport you if you got a test treatment, who would be most believed? Who would be a good messenger of this information? Si el condado quiere hacer un mensaje, dar un mensaje de que los tests son gratis, de que no van a ser deportados si vienen al hospital a hacerse las pruebas o las clínicas, si quiere dar mensajes para quitar el miedo, ¿quién sería la persona que puede dar ese mensaje? ¿Una de ustedes que ya conocen a la comunidad? ¿Un doctor con bata blanca como soy yo? ¿Sería un mayordomo? ¿Un sacerdote? ¿A quién creen ustedes más? ¿Quién tiene que dar el mensaje? Un doctor. Soy Andrea. Perdón. Esto es lo que yo creo en esta situación en la que ellos están. Si hubiera doctores voluntarios que estuvieran dispuestos a ir a hablar a la cuadrilla en la hora de su lonche y ahí darles una explicación de lo serio que es el COVID y a lo que es el contagio también, esa es una forma que ellos creerían, porque ellos lo están oyendo del supervisor o lo están oyendo de otras personas. Y como comentaron aquí, uno se enfermó y no se enfermó tan grave como lo han estado comentando. Y pues se les hace una cosa como una gripa, como algo que ya ha pasado. Pero yo creo que si va un doctor a hablar con ellos a la hora de su lonche, esa es la forma que ellos van a creer más. So Carmen is saying that if doctors, health professionals, went to the fields and talked to them during their lunch breaks, then that's probably be the most powerful message than anyone else. ¿Puedo dar un comentario? Es Claudia. Sí, Claudia. Escuchándolo al principio, doctor, y me gustó en lo personal el término que usted buscó de la manera de cómo actuar como líderes en la comunidad, como ser bomberos, ¿verdad? Donde ayudamos a apagar ese fuego. Exactamente. Uno de los retos, y estoy escuchando las opiniones de cada uno de las muchachas, y creo yo, y hablo más al respecto aquí en el Condado de Ventura, que tenemos las herramientas para poder asistir a este fuego, pero por la falta de educación en los trabajadores, falta de información, se ha ido complementando varios factores que impiden llegar ahí. Contamos con doctores aquí en el Condado de Ventura, pero tenemos la barrera del miedo a que no nos abran también las puertas en los campos. Aquí hemos estado en varias compañías y ranchos, pero no permiten llegar. Y ustedes saben que donde podemos hablar con ellos
y abarcar la mayor parte de nuestra comunidad campesina e indígena, es ahí, en sus lugares de trabajo, y es ahí la barrera más grande porque no abren las puertas. Por ejemplo, aquí en el condado de Ventura tenemos a los doctores, están disponibles, pero ¿qué pasa? Las compañías cierran las puertas y es un temor tan grande porque hemos escuchado de que no creen en esto. No hay un distanciamiento social en el trabajo, por la razón que sea, pero no se cree. ¿Por qué? Porque no hay educación. No hay educación, y a veces hasta que no nos pasa, no lo creemos. Y ir quitando esos mitos, pero todo va basado en educación e informar a la comunidad. Pero eso es uno de los retos más grandes. Y como dice la compañera, si lo escuchan de doctores, lo creen aún más. Pero si no le dan el acceso y el permiso a que se les dé esa información, pues desafortunadamente no se puede hacer mucho. Nosotras cada que vamos a las compañías, lo primero que decimos es, deja que entren ellos, es educación, es el bienestar de tus trabajadores, de ti mismo y el bienestar de tu compañía, porque también es un riesgo en la economía de esa compañía, de ese rancho, si se infectan más trabajadores. Claro. Pero como tampoco no están informados e educados, pues es difícil. Pero sí tenemos las herramientas, pero no nos dejan usar esas herramientas. Y esa es la impotencia que uno siente, ¿no? Como líder de la comunidad. Entonces, lo que me está diciendo usted, Claudia, es que hay un fuego, se está quemando la casa del vecino, usted tiene el agua, usted tiene el traje de bombero, va a llamar a la puerta y dice, no pasen, aquí no pasa nada, aquí no hay ningún fuego, y usted está oliendo el fuego, y usted ve que se está quemando la casa, pero no, aquí no pasen. Entonces, esto es verdaderamente preocupante. Se lo voy a explicar a Mía. Porque esto, la verdad, no es preocupante, pero además es una vergüenza que ocurra esto. So Claudia, Claudia is telling me something that is really, really worrisome. So she's from Ventura County. And in Ventura County, there is a group of doctors who go to the fields. And they go and they try to take education materials to teach. But what happens when they go to the fields? Sometimes they say, no, I'm sorry, you cannot come over here. And they go during the lunch break. But unfortunately, there are some companies who basically don't want the help, or don't want to get the doctors there to do the education. So as a consequence, those workers are completely isolated. Who do they believe? They believe the foreman. They believe those who are paying their salaries. They don't have access, unfortunately, to the information they need to survive. Mm-hmm. Isn't that simple? So yes, mm-hmm. Doctors, we have the power of the white coat. We have the credibility. But if they don't open the door, how can we help? Yes, I wanted to add to that too. Un poco, si puedo, rapidito, porque muy buenos puntos que hace Claudia y lo que dice ahora también la compañera Alma Rosa de Tulare, que es algo que estamos hablando mucho también de las dinámicas en el trabajo. Que los contratistas muchas veces pues solo les importa no correr muy rápido, hacer el trabajo rápido para los bonuses, para que les paguen a ellos, ¿no? Entonces, pues a veces hay muchos, ¿cómo se llama? Represalias. Uh-huh. Y pues tienen ahora el crisis de COVID-19 que les está parando un poco el producto. Entonces, uh-huh. Eso les va a afectar su dinero. Entonces, a veces no les importa lo de la salud tanto, porque si un trabajador se va, tienen muchos más que escoger. Uh-huh. Pero creo que eso cambió un poco con lo del sick time. Pero uh-huh. Parece, como dice la compañera, que eso es algo que pasa mucho en Tulare, que hay muchos abusos contra los trabajadores porque solo les importa acabar y hacer el trabajo lo más rápido que uno pueda. So I could repeat that, but Alma Rosa, who represents the area of Tulare, she's
explaining about the dynamics in the workplace, how labor contractors pretty much take the responsibility away from growers, you know, and so they are the ones that really, you know, are working their workers very, very fast, a lot of times threatening them. So the dynamics at work are very negative. That and they're usually the ones that don't really give permission to come in and take time away from work or anything else because they don't have those quotas, right? So also during the time of COVID-19, being that that sort of stopped a lot of product orders, then they wanted to work even faster and faster with the fastest workers at times. So they just feel that they could replace the workers. I'm trying to repeat what she said to me in the message. And so, just that retaliation and just the need to work as fast as they can so they can get their bonuses is what seems to matter. Right. Could I also ask a question? Somebody talked about machismo and that people think that they're invincible or they're too strong and that they would get affected by this virus. One idea someone has here at the county is having someone famous, someone also macho, to say you should take the virus seriously. Would that, would people who believe that they are invincible, would they believe someone who is a celebrity? Oh, si una persona, por ejemplo, si sobre el machismo, si una persona que una persona que tiene es respetada un cantante una persona famosa hablara sobre el machismo y dijera que, bueno el y lo reconociera que es una realidad en la comunidad mexicana pero que dijera que el machismo no salva vidas ahora mismo el machismo no mata el virus el machismo ahora no es la medicina para el virus. ¿Ese mensaje sería un mensaje bueno o es imposible llegar a los hombres que son machistas? No hay nada que podamos decir a un hombre machista que le pueda convencer de que eres invencible. Y espero que si hay algún hombre machista que me esté escuchando, espero que no lo tenga con ofensa. Pero lo que estamos haciendo ahora es tratar de salvar vidas. Y si nuestra cultura nos está ahora mismo aislando de salvar vidas, tenemos que buscar una solución. Pues eso es un buen punto. Sí vi como en el Valle Central que iba un boxeador, ahora sí. Está a los campos, ¿verdad? Pero la verdad yo he visto que el machismo o esas maneras de pensar también se paran muy rápido cuando llegan los médicos, porque eso es como... Oh, okay, sí, es verdad, hasta vinieron médicos al campo, debe de ser muy serio esta cosa, ¿verdad? Yo quiero comentar algo. Cuando vas a dar información a los campos, yo trabajo en el campo, entonces si lo vas a dar en la hora del lonche, nadie te pone atención, porque eso es su tiempo que no te lo están pagando. Entonces, cada quien se dedica a comer, a descansar y todo. Pero si vas en un tiempo extra donde te están pagando y escuchas información, entonces ahí sí ponen atención las personas, sea el tema que sea. Ok, ¿y cuál es su nombre? Jocelyn. Sí, y algo, disculpe, Jocelyn, ¿me iba a decir alguna cosa más? Disculpe que la interrumpí. Sí, y de hecho, aquí en Salinas, en mi trabajo, ya fueron dos doctores del Hospital Natividad a dar información sobre el COVID-19 y a regalar mascarillas también. Muy bien. So Jocelyn is saying that she works in Salinas as a farm worker, and they have had two doctors from Natividad Hospital taking face masks and also talking to them about COVID. But she mentions that is for farm workers listen more if you protect some time during their work. So that way they have time to listen. Because if you go there during the lunch break, they are so tired that they just need to rest, eat very fast. Sometimes they have only 30 minutes to eat. So they may not be listening to the message. Muchas gracias, Jocelyn. Mm-hmm.
Les quería preguntar a ustedes, ¿cómo reciben generalmente información? He oído que WhatsApp es una buena forma de mandar información a través del teléfono. Los mensajes de texto es una buena forma de mandar información. Las iglesias también es una buena forma de dar información. Si se van a los mercados donde se compran la comida y allí con megáfonos, con altavoces, dar información, ¿cuál es la mejor forma de dar una información creíble a la comunidad principalmente mexicana? Estar presentes, darlo en vivo, porque si mandas un texto, muchas personas no leen los textos, va a decir quién será, no le ponen atención. También, por ejemplo, si algún famoso dice cosas del machista o del machismo, pero si muchas personas como nuestra gente no están interesados o no miran mucho televisión o cosas así cuando llegan de trabajar, porque llegan cansadísimos y lo que hacen es llegar, bañarse, comer y a dormir para otro día. Mm-hmm. Es difícil realmente llegarle a nuestra comunidad, solamente como estaba diciendo la muchacha antes que yo, que es mejor que se lo den y que los agricultores estén dispuestos a dar por lo menos media hora que vayan, y si les están pagando, pues media hora que vayan y hablen con todos los trabajadores. Ahora también hay problemas con el cubrebocas. El cubrebocas muchas personas no la quieren usar porque hace demasiada calor y no pueden respirar. Mm-hmm. Y no pueden separarse unos a otros porque todos cuando se sientan a comer se sientan juntos. Uh-huh. Es muy difícil hacerlos entender que es por su bien, pero es complicado, es como muy, muy, muy complicado, la verdad. Sí, no, pero es importante estos comentarios, Andrea. So, Andrea is making very good comments. The best way to reach them is face to face, because sometimes if you send a test, unless the test comes from the doctors or someone who really they trust, and it may not be helpful. So face to face, that's the best way. And okay. The TV, they don't watch TV because when they get home, they are so tired that they just want to take a shower, eat, and go to bed. And they do that Monday through Saturday. And then, so some of the challenges that they face is that now the face mask, for example, it gets hot. So it's very difficult to breathe. So especially for men, women are more used to cover their faces. And then also, for example, when they sit together to eat, sometimes they sit together and they don't keep the distance, and nobody's really enforcing them that they are separated. So Andrea says that it's very complicated and to reach to this community. And sí, otra cosa. Mire, como por ejemplo el día de ayer se puso una mesa afuera acá en la Costa Plaza, en el área de Salinas, entregando unas tarjetitas para los trabajadores esenciales de la agricultura. En esa tarjetita trae todos los síntomas del coronavirus y números de teléfono de las clínicas y de los hospitales donde pueden llamar. Y por la parte de atrás trae información general, bancos de comida, trae bastante información que se estaba entregando a todas las personas que pasaban, y aparte se les estaba entregando cubrebocas, y sí había muchas personas que se interesaban en el tema. Muchas gracias, Jocelyn. So Jocelyn is mentioning about the cards, that the farm worker cards, I have one of them over here. Mm-hmm. And those are credit cards. Estas son las tarjetas de crédito que tienen información sobre los síntomas del virus, sobre dónde llamar para hacer los tests, las pruebas, dónde hay información de bancos de comida, de ayudas. El otro día comentaba Jocelyn que aquí en Salinas estaban dando estas tarjetas, son las tarjetas del trabajador agrícola, y también dan máscaras. Y eso fue una buena forma de poder llegar a la comunidad, porque las personas mostraban atención, ¿verdad? Es algo que les puede ayudar. Las personas llegaban y te preguntaban, ¿y cómo está? ¿Ya se va a mejorar la situación? ¿Para cuándo? ¿Me puedes dar más mascarillas? Y sí. So, dando mascarillas, so giving face masks and giving those cards for farm workers, and that's a way to
get their attention also too. And you can do that not at in the food markets, in the places where they go, in the churches when the churches finish. So it's a way to get their attention. So what it sounds like, whatever information that we want to share, it's better to do it one-on-one, and it's okay to share this in maybe at a church or after church or on a Sunday. Are there any times where we shouldn't be giving out information? So se está preguntando, ¿qué les parece la idea de ir a la iglesia y dar esta información cuando las personas salen de la iglesia los domingos? Ahora las iglesias, algunas han empezado a abrir, por ejemplo. Los domingos es cuando las personas del campo no trabajan, descansan. Es un buen momento para poder darles información, dar mascarillas, dar tarjetas del campo, el trabajo del campo. ¿Qué les parece esa idea de los domingos después de las iglesias o en los supermercados? Bueno, yo Andrea, he estado dando en los supermercados, también he estado dando mascarillas cuando las personas van a comprar, y yo miro que son trabajadores porque siempre van con sus ropas sucias. Entonces sí, yo siempre los llamo y les digo, mira, si tú quieres que yo llegue a tu cuadrilla a regalar mascarillas, pues dame tu información y así, o la información de tu mayordomo, de tu supervisor, para que yo pueda ir a regalar mascarillas a tu rancho donde tú trabajas. Me ha funcionado mucho, y en las iglesias, dependiendo de quién es el encargado, porque hay veces hay unas personas que hemos ido y nos niegan la entrada, dependiendo del encargado o el sacerdote que esté, y hay unos que son muy amables. So Andrea is saying that and she's giving face masks, and also especially in the supermarkets, and people are very open when they go over there to listen to her, and she's been able to ask him, can I go to to the place where you work also? So she's been able to get connected with workplace, also with fields, to go afterwards. And then also some churches they have welcomed them too. Some other churches they haven't, but some of them have been open to them too. May I also ask, Marta, did she get her COVID test when she wasn't feeling well? So, Marta, when you did the test for COVID, were you feeling sick? What happened at that time? I think it was Andrea, the one who was mentioning that when she was tested, she felt pain. So, Andrea, cuando se hizo el test, ¿se encontraba usted enferma o se hizo el test simplemente porque quería saber tenía la infección? Ok. ¿Se acuerda que la semana antepasada que habíamos comentado de que había yo llevado a emergencias a mi esposo, sí, al hospital, y que a él le preguntaron que si él se había hecho el examen del COVID, y él le dijo que no? Y así, aún así, a él no se lo hicieron en el hospital. Lo metieron a emergencias porque sus pies estaban muy morados. Uh-huh. Entonces, después le dieron unos antibióticos muy fuertes. Pero después, a las 2 semanas, yo empecé a sentirme que no podía respirar. Me dolía mucho el pecho. No, solamente en la noche. En la noche me daba, y ahorita me da un poquito, pero no tanto. Por eso me hicieron el examen, porque la doctora dijo que lo de mi esposo era uno de los síntomas que se tenía cuando tenían los pies morados. Uh-huh. Y por eso me lo hicieron y ya no me atendieron. Yo pienso que cuando uno experimenta eso, lo que más a veces duele o se siente uno muy mal, cuando empiezan a ponerse toda la protección que tienen que... Y yo entiendo a los doctores y a las enfermeras, pero como ser humano uno se siente muy mal cuando te lo están haciendo, que te mandan a un cuarto frío
y que se empiecen a proteger mucho ellos con máscaras, con esa cosa que se ponen ahí, plástico en la cara, para que no los contagies si es que tú estás contagiada. So Andrea, sometimes it's a little anxiety when you go to the test and you see the doctors with all those face masks and all those protections, so you don't even see their face, so that makes you very fearful also too. The reason why she was tested was because her husband had been sick a few weeks before, so she started feeling some symptoms, so she wanted to get the test. Pero también le queríamos preguntar a Marta, porque empezó a decirnos al principio, Marta, que también ella en agosto tuvo una neumonía y que desde el viernes ella tenía ahora fiebres, con flema, y que le daba miedo ir a hacerse el test. Marta, ¿está con nosotros todavía? Sí, todavía. Sí, Marta, y cuénteme, me decía usted que era miedo lo que tenía de hacerse la prueba, ¿verdad? Tengo miedo, sí, tengo miedo. Pues, como ayer Andrea nos comentó, de que la lastimaron mucho, entonces yo quería ver si pudiera haber otra forma de que a mí me la hicieran. So, sí, lo que se puede hacer, puede ir a las clínicas de salud, que están en Salinas, en Greenfield. Oh, no, yo estoy acá en Santa María. Ah, en Santa María. Pues mire, la prueba se puede hacer o en la nariz, y se puede poner en la parte profunda de la nariz, que es un poquito más molesta. Yo me la hice, pero a mí personalmente pues no me causa ningún problema, porque utilizan unos cotonetes muy finitos, muy finitos, muy finitos, y prácticamente es un poco de cosquillas lo que yo sentí en ese momento. Y son nada más 10 segundos que está el cotonete. Pero usted también dice que se puede hacer por la boca, ¿no? También, pero en vez de poner el cotonete en la parte de dentro de la nariz, se puede poner en la parte de fuera de la nariz, justito nada más en la parte de fuera, y eso prácticamente no molesta tampoco. Se puede hacer la prueba también en la boca, y ahora se está explorando, investigando, hacer la prueba en la saliva. No, está bien. So, se lo voy a explicar esto a Media también. So, Media, Marta also, she started at the beginning saying that she was fearful to get tested because she has now fever, phlegm. She could have maybe in the virus, but she has heard that sometimes the test is painful, especially when they put the Q-tip in the back of your nose. So she's fearful to get the test. Yo tengo otra pregunta para usted. Sí. Yo ayer estuve hablando con mi nuera y me dijo que a su tío de ella le encontraron el virus y lo pusieron en cuarentena. Ella lo estuvo cuidando, ella lo atendía y todo. Y dice, cumplió la cuarentena todo. Dice que como a los 8 días volvió a salir a hacerse un chequeo de la vista y le volvieron a encontrar el virus. Y ella me pregunta que por qué lo volvió a pegar el virus. So, Marta me estaba preguntando también. So, Marta is asking me a specific question about someone in the family that was sick with the virus, was in quarantine, and then 8 days later, then they found the virus again. So I would just ask the medical answer. So Marta, si quiere, esto es difícil de darle una explicación médica sin más información, pero lo que sí sabemos es que después de la cuarentena, ¿verdad? A veces si se hace la prueba del virus todavía puede salir positiva. Entonces, eso es caso por caso que hay que decidir un poquito con más información y con el doctor que está llevando a esa persona. Pero la mayoría de las veces, la información que sabemos, que después de la cuarentena, el virus, si estamos bien, estamos sin síntomas, el virus no nos está haciendo daño y no contagiamos tampoco, ¿verdad? Eso es lo que sabemos hasta ahora. Gracias. Soy Andrea. Soy Andrea. Me estaban preguntando cuántos días dura los síntomas. Que sean los más fuertes síntomas. ¿Cuáles son los días? So Andrea is asking about how long does the symptoms last. So esto depende mucho de cada caso. Los niños generalmente suelen tener
una infección que suele ser corta, muy leve, no es seria, y algunos niños ni siquiera tienen síntomas. Otros niños pueden tener tos, gripa, malestar general. Algunos pueden tener un poquito más de fiebre, tos, pero en los niños generalmente no suele ser grave, en los niños y en los jóvenes. En los adultos, las personas jóvenes, de 20 años, generalmente se suelen recuperar bastante bien. Y es cierto, si vamos a basar un poquito el miedo a este virus, si es por los síntomas que vemos en los niños y en los jóvenes, posiblemente no tengamos que tener miedo a este virus. Pero la realidad es que todavía hay gente, niños, que están muriendo de este virus. La realidad es que hay personas de 22, 25 años que están muriendo por este virus. Y lo que sí sabemos con seguridad es que las personas mayores, los abuelitos, que tienen ya 60, 65 años y además tienen problemas de, a lo mejor, de diabetes, la presión, problemas de corazón, problemas de pulmones, estas personas, muchas de ellas, entran al hospital y nunca salen. Y, por ejemplo, es normal que cuando le hacen el test, le hagan que se sacudan las narices, porque a mí me hicieron, sacúdete las narices, bien. Sí, es normal, es parte del... Tenemos que tener la nariz limpia para así poder sacar la muestra del virus y poder diagnosticarlo correctamente. Ok. Gracias. Son casi las 8:30, sé que muchos de ustedes tienen que posiblemente volver a trabajar mañana. Y estarán cansadas también. Les quiero dar una última oportunidad de hacer algún comentario más de algo que pueda ayudar al condado de Monterrey, a la persona que estaba representando, a Maya Carroll, alguna información más que les pueda ayudar a ella para cuando ella haga mensajes a través de la televisión, a través de la radio, a través de en el campo, llevando doctores, ¿cómo puede ser el mensaje más eficaz? So Maya, I'm just trying to close up and I'm thanking them for their time today, but I want to give just one more opportunity. If anyone has any other suggestions for you, things that you can take from this conversation, so that way you can give the message and better, either through the radio, to the TV. Is there anything else that these leaders campesinas want to share? Yo puedo decir algo. Sí. Yo como les digo, soy de aquí del condado de Kern. No sé si alguien ya lo mencionó, me parece que no lo escuché, pero aquí en el condado de Kern tenemos un problemita de que, por ejemplo, en lo de empaques, si una persona sale infectada con el COVID, no quieren avisarle a los demás trabajadores, lo mantienen secreto para que no se alteren y se espanten. Entonces, algunas trabajadoras me dicen a mí, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo, con quién reportamos? ¿A dónde reportamos? Porque sabemos que la persona infectada estuvo con nosotras y queremos también asegurarnos de que no nos haya afectado. Entonces, no sé, ahí, y hablé con Irene de esto también, no sé qué pasos se seguirían ahí. Lo que yo le recomendé fue el número del Departamento de Salud Pública local. A ver si ellos le podían guiar de alguna forma, pero es lo que está pasando ahorita acá en este condado, de que los mayordomos no quieren decir, ni los de la oficina, ni los del HR quieren decir. Claro que no pueden dar nombres, pero no quieren decir, hubo un infectado, para que los demás tomen precauciones, pues. Muchas gracias, Elizabeth. Un tema muy importante. Mis pacientes me han dicho algunas veces, estaba enferma y el mayordomo me dijo, vete a casa, pero di que te vas a México de vacaciones. No digas nada a nadie. Hasta ese punto hemos llegado. Dile que te vas a Cancún y que te pague el billete de ida y vuelta y que te pague el hotel. A ver si es verdad. Se lo voy a explicar esto a Mía. Mía,
Elizabeth is from the Kern County, where they have right now a very serious infection with almost, I think, 2,000 infected and almost 100 people who have died, if I remember correctly. So Elizabeth said that in the packing sheds right now, many people are getting infected, but the foreman are keeping it as a secret. They don't want anyone to know that there was an infection in the crew. So what happens, of course, then the workers, then they know that one of their coworkers hasn't been coming for the last few days, and they have suspicions because maybe the person was having a cough or was feeling sick. And when they ask, the truth is not coming. So they are going to work, but they're going with a lot of fear too. And she doesn't know where to report it to. So there is no transparency, basically, right now in many of those companies. Pienso que, soy Andrea otra vez, pienso que cuando anuncien sobre el COVID que quieren hacer como un reportaje o una entrevista, es importante decir que la doctora esté invitando a los agricultores, a los de los empaques, que se unan a nosotros para que ellos, ustedes como doctores, puedan ir a los campos a hacerle los exámenes a las personas personalmente y que no va a haber ningún cargo hacia ellos de que se hagan esa prueba. Muchas gracias, Andrea. Andrea tiene razón. She's making a good point. If we want to go and test people, farm workers in the fields, we had to, or anywhere, we had to make sure that this is free, that this is covered by the state, the government, because unfortunately, many people are getting bills. They go to Natividad, they go to, especially, and then they get a $1,700 bill later on. And they say, well, how come? And that word starts spreading in the community. And then, sure, of course, that creates significant fear. Muchas gracias, Andrea. Otra, voy a hacer dos comentarios. Lo que podría hacer ella también es tratar de investigar a uno de los dueños de las compañías agrícolas, hacerle una entrevista y que en esa entrevista él anime a los otros dueños a dejar que sus empleados sean examinados y que les hagan esta prueba. Con uno se empieza. Muy bien, Carmen. Muy interesante este comentario también y tiene toda la razón. So I think Carmen is bringing a great idea. I mean, who is the best person to give this message? The foreman, the company. Yeah. If the company tells this message, get tested. This is free. We support you. We will not, you will have your job even if you are sick. If you get sick, don't worry. You come back and we'll help you. If you get sick, don't worry. Our HR department, we may be able to try to find some type of in replacement income for you. That would be a very powerful message to all the community. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy interesante, Carmen. No hace falta ser boxeador para dar el mensaje. No hace falta ser doctor. Simplemente los propios mayordomos pueden dar ese mensaje y a lo mejor otros mayordomos también se unen también, ¿verdad? Es uno a uno. Yeah. Y de lo que estaban preguntando, que en dónde se pueden ir a quejar, si no tengo la información completa, pero también se pueden quejar en la Comisión de Trabajadores, en el Labor Commission, y ahí lo pueden hacer, pueden ir a quejarse, pero el Labor Commission no va a ir a dar el nombre a la compañía de quien se quejó. Yeah. So, and Carmen is just sharing with the group that if there are irregularities, there are complaints like the ones we talked about before, when there is no transparency, they are hiding the truth, there are organizations like the Labor Commission that will take those complaints and they will keep the worker in confidentiality. Muchas gracias también por ese mensaje, Carmen. De nada. Iba a decir que hoy me acaban de hablar acerca de unas cuadrillas que les dejaron a todas, les quitaron el trabajo porque una persona tenía COVID. So en vez de mandarlas a hacer examen, les pararon a todas por 2 semanas. Con un grupo que vaya a quejarse al Labor Commission por esta razón, ellos toman acción con la compañía.
Y hasta pueden ganar de que les paguen desde el día que los despidieron hasta que ya puedan regresar a trabajar. So, muchas gracias por los comentarios también, Irene. So Irene is also mentioning that she heard some complaints today, Maya, that there was one farm worker who was sick. And what happened is that the whole crew in the whole company was asked to go home for 2 weeks. And the question is, why didn't they test those who were in the company? Maybe they were not in contact with this person who was sick. Maybe they need to go home and lose two weeks of pay. So there are some irregularities right now, and there is no protection to those farm workers. So at the end of the day, I think what I hear from everyone is the common denominator is that there's lack of trust right now. Right. Towards the foreman, there's a lack of trust to the government, there's a lack of trust and really to the system. So that's why it's very difficult to reach them. And those who have who are leaders of opinion, like the health professionals, for example, those maybe have sometimes they are listened, but unfortunately, and many times even the doctors or health professionals don't have access to the companies because they are not allowed to be there. Okay. Thank you. Please thank the ladies very much for sharing their stories and really educating me on what they're seeing. Sí, mi compañera Maya del condado de Monterrey está muy agradecida a todas ustedes por todos los comentarios que han hecho. Ella ha tomado notas, ha apuntado y con toda esta información va a intentar dar mensajes para la comunidad. Que sean efectivos, mensajes con todas esas ideas tan buenas que nos han compartido con todos nosotros. Yo tengo un comentario de Elizabeth, soy Ramona, dice que no la escuchamos, que no puede hablar, pero me mandó un texto que ella es de Santa María, dice que ha escuchado personas que tienen miedo a hacerse la prueba porque es una estrategia que están usando el gobierno para matar a las personas. Y también hay rumores que cuando entran al hospital con estos síntomas ya no salen y los dan por perdidos. Y dice, y mientras la gente piense eso, no importa que haya mucha ayuda, ellos tienen miedo y van a estar ahí. So, may I think probably that's the last comment I know that. And there's a lot of information, but Ramona is bringing some comments from Santa Maria. There's fear, this pandemic of fear that now we are living. And as long as there are fear, there will be no trust. There will be no trust. So that's the most concerning issue. Some people fear that if they go to the hospital, they will never get out. Some people feel that if they get tested. And they don't know exactly what's going to happen afterwards. So fear, lack of trust is a common denominator we hear over and over again. Doctor, soy Andrea. Yo pienso que las malas noticias siempre corren muy rápido porque ha habido muchos videos donde doctores se miran cómo están matando a las personas mayores en los hospitales para declararlos como muertos por coronavirus. Es algo muy espantoso porque ellos ponen los videos de que otra persona que está internada ahí está filmando y está mirando cómo están matando a los adultos. Uh-huh. Y creo, no sé si sean reales o sean mentiras, pero eso es lo que le hace más temer a la gente. So, the other issue also, Maya, is that in social media, there are many videos who are not trustworthy, who are just spreading things. For example, she was mentioning that there are some situations where doctors are killing, they think that they are killing patients. And maybe what they are doing is maybe they are maybe taking off the ventilator off because the person is dead already. But they're using this video to show that maybe the doctors are not
are not doing what they have to do in protecting people. So again, social media is not helping right now to give the truth message of what's going on. Doctor, es Claudia. Oh, perdón. Sí. No, pardon. Tener que parar, chicas. Un segundito. Nomás quería hacerle una pregunta que es algo que preocupa a la comunidad. Es que cuando un ser querido fallece, no los dejan ver, porque lo que ha llegado con nosotros es que porque puede pasar el virus a la persona. ¿Qué tan cierto es esto? O si es que sí están haciendo eso de que cuando alguien fallece por el coronavirus, ningún pariente puede ver a ese ser querido. ¿Es un mito o si es una realidad? So Claudia is asking, when someone dies, why cannot the family see this, the dead person? And is it possible to be contagious at that time? So Claudia, desgraciadamente no sé la respuesta de esta pregunta. Los virus sé que están en la superficie de muchas de las mesas, de las cosas que tocamos a veces hasta 3 días. Entonces, aunque la persona esté muerta, puede estar el virus todavía en esa persona. No lo sabría, no sabría con seguridad dar la respuesta. I have a question. I promise this will be my last question about social media. How much social media do farm workers spend? How much time do they spend on social media? If they don't watch too much TV just because of their work schedule, do they spend more time on social media? And would they believe someone who is in the same work, who does the same work that they do, if they were speaking on social media about COVID? So, dice que Maya, que esa es la última pregunta que les va a hacer. No quiero entretenerles más, pero en Facebook, por ejemplo, si se pone información en Facebook y esa información viene de una persona trabajadora del campo que está dando el mensaje en Facebook, es algo que es creíble, es algo que puede llegar a muchas personas. ¿Cómo utilizar el teléfono para mandar información a muchas personas? Por ejemplo, soy Andrea. Bueno, cuando se corren las malas noticias, es que uno mismo dice, te lo voy a mandar a esta, mira qué está pasando. Le manda uno el mensaje o de Facebook o de cualquier medio que se pueda hacer, se lo mandamos a esa persona para que sepa y esa persona lo va regando. Creo que es una alternativa o una opción de que podamos hacer nosotros de poder mandar los textos uno tras otro a quien conozca, a todos sus contactos, para poder que miren eso. Pero es un poco difícil, pero se puede hacer, ¿no? Para que se vaya, ¿cómo se dice? Se vaya mandando, pues, a todos los contactos. Pero es una forma eficaz de mandar información. Utilizan las personas del campo generalmente Facebook, utilizan las aplicaciones de WhatsApp o no realmente. Sí, todas las personas en su mayoría utilizamos eso, el Facebook. Sí, de todas las edades, de los de 20 años, los de 30 años, los de 40 años también. Sí. Los de 40, digamos que los de 30 para arriba sí, o 25 para arriba, porque los más jóvenes, los que usan son Snapchat. Muy bien, pero los que los trabajan en el campo, generalmente el Facebook es la mejor plataforma. Sí. Muy bien. So it looks like Facebook, is maybe a good way to reach them, because it's widely used by everyone that is 20 years and older to transfer information. Would if they saw another worker who did the same work that they did, saying, you need to get a test so that you can keep working and be safe, or you need to get a test, don't worry, it's free, would they be more likely to believe them on Facebook?
¿Quién debe dar el mensaje en Facebook? ¿Tiene que ser una persona que es famosa, un doctor, otra persona del campo, un trabajo del campo, un mayordomo? ¿Quién sería la persona que daría el mensaje en Facebook para que sea extendido de una forma viral por todos? Hola, soy Rosa. Yo pienso que un doctor. So, Rosa from Greenfield thinks that maybe doctors will have more credibility in Facebook. Pero también yo pienso que un trabajador de campo también. De que, por ejemplo, cuando se lo hagan, tal vez pueden hacer un video en vivo y que digan, no duele, pueden hacerlo. Mm-hmm. Algo so, así, ¿no? Rosa says that maybe the combination of both the health, the doctor, and then maybe a farm worker who goes and get tested, and they videotape and how they tested it, and so they see that this is not painful. Mm-hmm. Great. That's what I was hoping. So that's all the questions I have. I'm sure everybody would like to go and rest. Muy bien, pues bien. Vamos a darles las gracias a todas por compartir estas ideas tan importantes. Creo que lo que han hecho hoy nos va a ayudar a llegar a cientos y tal vez a miles de personas, ¿verdad? Estos mensajes que ustedes han compartido son importantes. Y si tienen más ideas, por favor, las pueden pasar a sus líderes para que se los pasen también a Irene y para que Irene nos lo comuniquen a nosotros también. Queremos aprender lo más posible de todos ustedes. Ustedes son las héroes de esta pandemia. Ustedes son las que ahora mismo necesitan tener el apoyo de los médicos, de los condados, el apoyo de nuestra comunidad. Ustedes son las personas que están todos los días luchando en los fuegos de la vida, ¿verdad? Los fuegos de la familia, los fuegos a veces del marido, los fuegos de la suegra, los fuegos de... Tantos fuegos que tienen que pasar las mujeres día a día, y por eso les doy mi admiración, les doy mis gracias y les invito a que vengan el próximo jueves a seguir hablando sobre estos temas. Queremos invitar a otras personas que vengan a hablar. Tengo pensado invitar a un abogado para que les hable de los derechos que tienen ustedes. Quiero invitar también a una psicóloga que trabaja conmigo para que les diga qué podemos hacer para cuando tenemos estrés, cuando tenemos miedo. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos que van a pasar ahora el verano sin ir a la escuela, en casa, sin campamentos de verano, sin escuelas de verano? Hay muchas cosas que este virus nos ha traído, muchos problemas que tenemos que solucionar y tenemos especialistas que pueden ayudarnos. Entonces les invito a que vengan, que hablen con otros líderes y aquí el próximo jueves, si Dios quiere, estaremos para tratar de buscar soluciones. Muchas gracias. 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 Gracias a todos. Gracias, buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Bye, buenas noches. Buenas noches. Bye. Bye.